Regresamos a Sin Filtro. Vamos al sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer la opinión de los internautas. ¿Qué cree usted? ¿El financiamiento público permitirá partidos más independientes? Esto es lo que usted opina. No, dice un 62%. Que opinan que no va a producir partidos más independientes el financiamiento público. Y hay un 38% que cree que sí, que existirán partidos sin ataduras si hay un financiamiento público fuerte. Creo que nosotros no vamos a entrar en esas diferencias. La diferencia es en el cómo, ¿no? O sea, nadie quiere un financiamiento privado que ate a los funcionarios a intereses, a los famosos favores. Pero, ¿cómo dirigir un financiamiento público que permita a los partidos políticos no solo, no una carga fuerte como la que decía Philip de recursos, y si esto nos va a dar buenos resultados a futuro? Pero mira, ¿quién va a tener la ventaja de financiamiento público? Los partidos chiquitos. Sí, pero en el inicio de eso, ¿quién va a tener la ventaja? Es como el gobierno que está 4 años en plena campaña. Y no lo miramos, pero está en plena campaña. Aquí el primero que va a tener, obviamente, la ventaja va a ser el partido oficial. ¿Verdad? Que va a hacer todo lo posible, por mucha ley y mucho lo que tengas, de sustraer la mayor cantidad que pueda, meterse en los mejores espacios, porque así lo dice la normativa, y los más afectados al final van a terminar siendo los pequeñitos, ¿verdad? Ya conociendo Guatemala. Y yo me pregunto, me hago varias preguntas. ¿Por qué los partidos políticos no son tratados como si fuese, como que si fuesen, así como tratan igual a una empresa, a mi empresa? Que llegan los auditores y están ahí todo el tiempo los de la SAT. ¿Y qué diferente tendría un partido político en...? Porque este en realidad es un problema de auditoría. Lo que está proponiendo la ley no es tanto un problema de financiamiento, es un problema de auditoría. ¿Son suficientes los controles que propone el paquete? No son suficientes. Ahora, decir, voy a concentrar yo el dinero para dárselo a los partidos políticos, yo creo que, y mira el sondeo, causa más duda eso, que sea, miren, que el narco va a financiar el partido político. ¡Ay, sorpresa! Primera vez que vamos a ver que un narco financie partidos políticos. ¿Dónde se había visto eso en Guatemala? O empresas constructoras. O empresas constructoras que van a pedir después los proyectos de construcción. O empresas que venden medicamentos, que después van a pedir, obviamente, el contrato de medicamentos. ¡Ay! Número es, estamos tratando de ser más papistas que el Papa en esto, y no es un problema de quién va a financiar, es un problema de cómo se va a controlar. A mí lo que me sorprende es que la ley no diga que es un problema de cómo se va a fiscalizar el financiamiento. Y es que vean, hay un par de temas. Primero, en materia de financiamiento privado, yo creo que eso es lo mejor que tiene la propuesta de reforma a la ley electoral, porque establece varios controles bastante vanguardistas. Por ejemplo, copió modelos de regulación bancaria y le da al Tribunal Supremo Electoral la potestad de generar ese tipo de fiscalización. Por ejemplo, el Tribunal Supremo va a poder acceder a las cuentas de los partidos políticos y va a poder analizar en conjunto con la IBE, la Superintendencia de Bancos y la SAT, el flujo del dinero. Es sujeto de sanción si un partido recibe dinero de un contratista del Estado. Es sujeto de sanción si un partido recibe dinero de alguien que haya sido condenado por casos de corrupción o de lavado de dinero o de narcotráfico. Es sujeto de sanción no solo si tal vez yo fui el condenado por narco, yo le di 1 millón al partido, pero si Zapeta, que es mi socio, le da, esto es una unidad de vinculación. Es una triangulación. Es una triangulación. El tribunal va a poder hacer esas fundaciones también. Las fundaciones también la regula, establece que todos los fondos se tienen que canalizar en campaña, es decir, creo que en materia de controles privados, a mí me gusta lo que hay ahí. Creo que se le está dando herramientas al tribunal, no solo para ver de dónde viene el dinero, sino también para sancionar las transgresiones. Y también nos hace, como sociedad, valorar la transparencia. ¿Por qué? Porque si yo sé que Estuardo le dio 1 millón al Partido Azul y el Partido Azul gana la presidencia, yo como sociedad voy a estar volteando a ver al Estuardo los 4 años y voy a ver... ¿En qué va a beneficiar a Estuardo? Entonces te dieron este beneficio, ahí está, ahí tenés tu tráfico de influencias. Es decir, vean, la transparencia no es sinónimo de evitar la corrupción, pero la transparencia lo que hace es, hace más difícil que alguien pueda obtener un favor. De auditoría, ¿no? Ese es de fiscalización. De cómo se va a fiscalizar. Y ahora, cuidado
que la única forma de financiar partidos políticos no es solamente a través del dinero. Ahora, en ese tema, donaciones eso no, y todo no. eso. Pero el, mira, como el líder, tribunal, mira como líder en la campaña anterior lo hizo. Se brincaba a través de asociaciones, ONGs, ahora, fundación hasta para un esto. Un partido satélite que se CNN, le daba ajá, su propaganda. Que el, día que el tribunal le dijo, ya no haga campaña con líder, CNN dijo, ah, pues yo te hago campaña a vos. Yo te puedo ayudar. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral en este momento? En este momento, ¿puede el Tribunal Supremo Electoral vigilar ese tipo de acciones? Ahora está apretando en esos temas. Es un gran tema y lo están preguntando los tuiteros. Si el Tribunal Supremo Electoral es aquella fiera que cuando lo miren los partidos tiemblen ante la presencia del Tribunal Supremo Electoral, o es un gatito de peluche sin colmillos y sin ¿Se garras. ¿Se fortalece con la propuesta del Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que sí, porque yo creo que, por eso le digo, de lo mejor que tiene la propuesta es que le está dando dientes para que el tribunal pueda entrar de cabeza a ver las finanzas de los partidos y le da herramientas para sancionar. Porque veamos, en la campaña pasada, ¿cuál era el gran problema? El tribunal lo más que podía hacer era meterle un reglazo en la mano al líder por todas las transgresiones al financiamiento. Y no se animó a... Hasta ahorita lo va a cancelar. En términos del dinero, otra vez mi punto es que no solo se financian partidos políticos a través de dinero, también de favores, de favores. Les pongo el viaje en el helicóptero, la playerita. Vamos a ver, ¿dónde están las facturas de las que se bajaron el calzón en la playa? Las de la uni. O los helicópteros, ¿no? Los helicópteros. El famoso viaje que te llevo de traigo. Les pongo, vean. Las facturas de los helicópteros. ¿Eso se financia? Hay dos paradigmas que hay que ir entendiendo. El primer paradigma es que del 2004 para acá, las campañas políticas generalmente se dividen en dos componentes. La campaña de aire, que es publicidad, lo que usted ve en televisión, en radio, en vallas y demás. Y la campaña de tierra, que son los mitines, la entrega de prebendas, etcétera, etcétera. Del 2004 al 2015... lo que ha venido ocurriendo es que se ha venido equiparando los dos focos de gasto. En el 2004, el 80-85% del gasto de los partidos era publicidad de aire. En el 2011, ya el estimado es que los partidos gastaban 55-60% en aire y casi 45% en tierra. Es decir, conforme la campaña se ha vuelto más clientelar, el partido reparte. Veamos el caso de Líder. Líder compitió con el partido de gobierno repartiendo bolsas. O sea, y regalaba así. Regalando motos, electrodomésticos en los mitines. O sea, el tema de los medios es un rubro importante, pero ya no es exclusivamente el que define, primero. Y veamos el caso de FCN. FCN apalancó su primera parte de la campaña cuando Jimmy Morales era un candidato desconocido, sobre todo en publicidad de redes sociales y publicidad marginal. Entonces también Jimmy Morales rompió un poco el paradigma de quien invierte más en televisión gana las elecciones. Eso hay que tenerlo en mente porque creo que está variando un poco el mapa. Ok, vamos al segundo corte del foro de Sin Filtro. Le hacemos la invitación para que siga opinando con el numeral SF Dinero Partidos. ¿Está de acuerdo con lo que dicen los analistas? ¿No? Algunas preguntas, vamos a leerlas al regreso de esta pausa.